levantándolo. Represento al hombre de las maratones, el Lobato, que viene de otra provincia, todos los años está presente. ¿Cuántas maratones tenés ya, Luis? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La idea, también, como dice Pablo, mañana es disfrutar de la carrera, más allá de que cada 42 tiene su historia, ¿no? Porque por ahí estás bien entrenado y te trata mal, o por ahí no estás bien. Hay que aprovechar la vacación. 42 es 42, como digo, ¿no? Mañana, si Dios quiere, sería mi maratón número 42, maratón número 52, de 42 con el maestro que hemos compartido las últimas cuatro que hemos podido compartir, hemos corrido juntos. Corremos juntos, Está viendo el juguetito antes, nos acompañan. Y la verdad que es lindo porque acá en Tucumán, por ser buena, la gente aplaude, alienta, sabe valorar lo que hacemos porque me dan el espacio, ¿cierto? Algo que por ahí hay que saber valorar porque si no, bueno, uno no corre cómodo, ¿no? Así es. Bueno, aquí yo aprovecho también para agradecerte a vos que todos los eventos en cada punto de la provincia donde hay este evento deportivo está ahí colaborando y esto lo sirve a nosotros porque incentiva a nueva gente, nuevos chicos, que es lo que necesitamos, que la juventud encuentre el amor por el deporte que es tan bello, ¿no? Yo lo descubrí grande y me alegro de haber representado tantos años de vida, haber dedicado antes a la buena vida, porque esto es buena vida, esto es la salud, esto es la amigos, a todos los que están retirando el kit, por favor, se viene el gran espectáculo, en minutos solamente vamos a empezar a ver todo de... Exactamente, contenta y con muchas expectativas para mañana. Feliz porque es lo que me gusta, exactamente, es un complemento, digamos, esto es mi, digamos, mi hobby, mi tiempo libre, lo que me gusta, y bueno, lo otro es lo que yo me dedico. Y bueno, para mañana espero, digamos, o sea, hace poco que estoy en esto yo, y bueno, mi único deseo es terminar la carrera nada más. La carrera. Momento, sí. Bueno, contame cómo se ha preparado, ¿vienen en grupo? Sí, venimos con las gacelas de Concepción, bueno, venimos con las chicas todas. A disfrutar a lo que salga, exactamente. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la nota. Mi nombre es Ángel Esma, me dicen Cebolla. Mañana voy a correr mi última carrera de 42 kilómetros y la verdad que estoy, no veo que, no quiero que pase el día, va a ser triste para mí. Lamentablemente tengo una artrosis de cadera avanzada. Perfecto, Mochito. Gracias.
¿Cómo están, amigos? En este domingo lindo nos encontramos para vivir lo que será la Maratón Independencia 2022. Como ustedes pueden ver, yo me encuentro en lo que es en Avenida Mate de Luna. Acá a mis espaldas se encuentra ya lo que es los arcos de llegada y salida de la 42K y en el fondo el Monumento al Bicentenario. Nosotros vamos a hacer la cobertura de esta importante maratón que tiene la provincia de Tucumán, lo vamos a hacer desde acá, mientras que mi hijo Tintín lo va a realizar desde Yerbabuena con la largada de la 10K competitiva. ¡Cuida! ¡Hacé los deberes! ¡Porque esta fiesta! La última maratón y todo listo ya. ¡Esta gran carrera! Última carrera. ¡Muchísima suerte a todos! La verdad, hace un buen deporte que conocí de jugar gol profesional. ¡Todos son ganadores! Pero esto hace de año que corro y la verdad es que gran maratón Independencia. Tengo una alegría y una tristeza. Querido, hermoso verte después de tanto tiempo aquí, a tu hijo que lo conozco por las redes. ¿Cómo sí, estás? Está peligroso, ¿no? Está sí, preparando, sí, veo, preparando se está moviendo. La 21 acá de Buenos Aires, ¿ah, y no sí? sé si la 42 también. Sí. Una vez nos vemos ahí en Buenos Aires. Claro, nos vemos. 42. Bueno, profe, cuéntanos, sí. ¿Qué expectativa tenés para hoy? Mira, hoy es una carrera bastante especial, vos sabes, su amigo, larga un amigo nuestro, quiere terminar su primer maratón, así que vamos a hacer el apoyo ahí a ver si... Si logras ansiada medalla, nos vamos a sumar ansiado, a apoyos. Claro, sí, así que hoy tiene ese estamos sabor de especial. Sergio estamos Claudio. Hablando de Sergio Claudio Albelo, alias Onur, por el ambiente del atletismo. Va a poner el granito de arena, apoyarlo y que logre su objetivo tan ansiado. El apoyo es que vas a ir a la par de él. Vamos a ir a la par de él, acomodándolo, manejando los tiempos, y ayudándolo. Ánimo, cabeza. Las piernas se cansan en algún momento, eso le pasa a todos. Se ve que está concentrado porque nos buscó por una nota y no lo hemos encontrado, así que lo vamos a buscar después. Ahí, después sí. Capaz que está esperando el momento ese. De arriba a la 42 acá, tomá. Estoy diciendo, sí. Tomá, ahí está. Estamos hechos. Así que bueno, yo en lo particular vengo de correr el ultra de Terma. Sí, después de viendo. Varios meses de inactividad, pandemia, después una lesión que tuve también. Ando bien, gracias a Dios. Como las expectativas mías, superado. Y ahora para la gente que no conoce lo que es el ultra, claro, el ultra maratón es una competencia donde se corre más de más que la distancia del maratón, que son 42-195. Para correr un ultra tienen que superar esa distancia. Por lo general el de Termas son de horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 50 kilómetros, 100 kilómetros, depende en otras carreras, en otras provincias. Así que todos los que corren ahí son maratonistas ya, tienen que tener antecedentes de maratón para poder correr un maratón. Es muy duro, son muchos meses de entrenamiento, la carrera es durísima, pasa por el frío, por el calor, deshidratación y montones de vicisitudes que tiene la carrera, pero bueno, tiene eso lindo que uno se esfuerza y logra objetivos personales, y bueno, eso es lo bueno del ultra y bueno, del maratón también, ¿no? Bueno, profe, mira, te dejamos que siga calentando y te esperamos a la llegada con Sergio. Ojalá. Sí, por favor, que nos dé una nota, Sergio. Sí, sí, ya lo voy a interceder. Chao, profe. Bien, la verdad que muy felices, esto recién comienza. Venimos aproximadamente con unos 65 alumnos que van a participar del evento de hoy. Bueno, Fer es una de ellas, una referente de aquí de Parque Avellaneda. Nada, con alegría, aguardando los resultados de los chicos, independientemente de ello, le estamos dando muchísima trascendencia a aquellos que debutan también. Fer,
muy contenta. Es nuestra costumbre siempre tener esto acá, porque compartimos después de la carrera, tenemos un espíritu de equipo solidario, así que bueno, re contenta de vivir una vez más esto. Sí, totalmente. Creo que independientemente, aparte de ser el deporte, es una fiesta. Y bueno, nosotros intentamos estar desde los dos lados, de un lado mostrador y del otro. Así que tenemos algunos corredores como Neri Chávez y Valentín Soca que van a ser protagonistas del evento. Pienso yo que van a estar entre los tres de la general. Y después todas las chicas que en sus categorías también tienen papeles importantes. Bueno, hermosa la experiencia porque somos muy compañeros, formamos un equipo lindo, nos apoyamos entre todos, somos muy solidarios y disfrutamos sobre todo de eso que nos encanta. Así que bueno, más allá de que vamos a medir nuestros tiempos y a ver cómo mejoramos día a día, también es esto de compartir, así que bueno. Es como un valor agregado también, y bueno, nada, tuve la experiencia de correr muchísimos años, 2 décadas, y hoy nos toca estar de este lado, así que es como que revivir el momento constantemente. ¿Entrenan acá? Sí, entrenamos aquí, tenemos sede aquí, en Yerba Buena, en Parque 9 de Julio, en Barrio Sur, estamos esparcidos por todo Tucumán. Nosotros somos Community Runners, y después hay una plataforma online también de entrenamiento que es DLS Track. De hecho, yo llegué a Tucumán aquí por medio de DLS Track, o sea, tenía 40, 50 alumnos en la base de datos de entrenamiento online. Y bueno, hoy lo hicimos presencial físico, tuve la oportunidad de competir mucho aquí en la Argentina. Y bueno, en relación a los afectos que tuve y de algunos nexos que hicieron posible que hoy lleve 2 años en este país y en esta provincia. Muy bien, hemos llegado muy bien para la carrera. Hicimos el último trabajo en la semana con la planificación justa y llegamos bien. Vamos a intentar hoy a buscar nuevo PBE en los 10, así que estamos bien, descansados y apuesta a punto. Preparados bien en la semana, venimos ya hace meses entrenando, así que bueno, esperemos dar todo hoy. Bueno, contanos, ¿es un grupo de amigos? Sí, somos un grupo en realidad. Bueno, él es el profe que nos entrena, él ya está hace tiempo, digamos. Y bueno, nosotros hemos sumado hace poquito, especialmente yo me he sumado hace poco, digamos. Claro. ¿Cuántos alumnos tiene el profe? En atletismo, 20, pero en total el grupo son de 60 chicos, entre adultos, adolescentes. Así que nada, es un grupo unido. El nombre del grupo es Leales Team. Y entrenamos lunes, miércoles y viernes en la pista de salud, Villa Fiá, para todos los que quieran sumarse. Así que pueden buscarme también en las redes sociales, en Entrenamiento RF, para cualquier consulta. Nosotros participamos en la maratón. Sí, ahí en la pista de salud, ahí en nuestro lugar de entrenamiento. Que se animen, que es muy lindo, es una disciplina muy buena, muy interesante y que nos ayuda en todo sentido, digamos. Sí. Y bueno, y para muestra está la imagen, ¿no? ¿Cómo está de cuidada? Bastante, requiere mucha disciplina, pero sobre todo mucho compromiso. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Yerba Buena, más precisamente sobre la avenida Perón. Desde aquí se va a realizar la largada de los 10K de la Maratón Independencia. Los invitamos a que nos acompañen y disfruten, bueno, de lo mejor que les podemos brindar de esta competencia. Buenos días, yo soy el Cabo Primero Medina Héctor Augusto. Pertenezco a la división GON de la Policía de Tucumán y estamos por primera vez como iniciativa para tratar de contagiar al resto de nuestros camaradas policiales para que se unan cada año a la práctica deportiva. Buenos días, yo soy el Cabo Primero Montero Juan Pablo, pertenezco a la división GON y como dice mi compañero acá, con esto que estamos haciendo queremos tratar que la ciudadanía se acerque a la policía. Queremos que no haya más división que hay entre la policía y el civil. Y tenemos planeado hacer varios eventos más. Y gracias a Dios nos tocó un hermoso día y las expectativas de que lleguemos los 16 compañeros que estamos participando. Quiero también hacer una acotación. El personal que se encuentra acá formado atrás de mi espalda, estamos todos en franco de servicio para que no haya ningún tipo de mal comentario. Y instamos para el próximo año a las demás divisiones para que esto sea un evento hermoso y que sea para unir a la policía con la persona por el civil. Bueno, correr así uniformado. Así vamos, como lo ve, vamos a correr. Vamos a llegar en sus 10 kilómetros. ¿Van juntos? Todos juntos. Bueno, ya estamos a 2 minutos, 3 minutos de la largada. Ya vamos a hacer el contacto.
Ya largamos esta 10K, vamos por lo que es Avenida Perón, hacia lo que vendría a ser en la Plaza Avellaneda, el Parque Avellaneda, ya en San Miguel de Tucumán. ¿Flor de acá, Flor? Sí, de aquí, de Tucumán. Bueno, un saludo para Canal 5. Hola. Mañana a 9 de la noche puede ver el programa. Bueno, suerte. Gracias. Celeste, ¿cuánto queda más o menos? Porque quedan 4 kilómetros. 4 kilómetros, nada. Bueno, Celeste, ¿sos de acá? Debutante. Debutante, de San Miguel. San Miguel. Y ahí vamos. Y bueno. Peleándola. Gracias, Celeste. Mañana verán a las 21 horas por Canal 5. Vale, gracias. Canal 5, muchachos. Que Dios les dé a ustedes la sabiduría necesaria para decir el mejor camino. Firmeza para no abandonar un bolsillo. Prudencia para ser justo y humildad para servir a Tucumán sin ser servido. Sí, señor. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Canal 5. Joaquín, ya llegando sí. A los últimos tramos, te pedí que paremos un poquito para que sí, podamos hacer bien la nota. Me contaba que estabas pesando 120 kilos. Hace 4 meses. 4 meses y ahora bien, 90. Y ahora corriendo la 10K. Corriendo la 10K, la primera carrera sí, que estoy vas haciendo. Vas a terminar y vas a pedir 5 más. Y sí, voy a pedir 5 más, 5 litros de agua. Sí, 5 sí. Sí, más. Bueno, te felicitamos y bueno, venos por Canal 5. Dale. El programa nuestro se llama Todo del Cuero y sale los días lunes a las 21 horas. Bien. Y después en las redes sociales. Gracias, bien. Gracias, gracias. Bueno, ya llegamos. Muy contento. Agradecido a Dios, ¿no? Que nos dé esta oportunidad. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, para el Canal 5. ¿Tu nombre? Patricia. ¿Patricia de acaso? Sí. Bueno, ponerle gana, ¿no? Ya falta sí. Poquito. Gracias, Patricia. Cinco. ¿Cómo van, chicos? Vamos, vamos, vamos. Para el Canal 5. ¿Tu nombre? Pamela y Mariano. Bueno, ya falta poquito, ¿no? Vamos, vamos. ¿Son de acá? ¿Son de acá? Sí, de Tucumán. Bueno, suerte. Suerte. Gracias. Bueno. Acabamos de finalizar la competición de los 10 kilómetros de esta Maratón de Independencia. Estoy aquí con vecinos y amigos de mi pueblo, La Trinidad, de pueblo vecino de Medina, con Nazareno Juárez, Ernesto Impa, Julián Gutiérrez, quien bueno, nos acompañaron a mi papá y a mí también en el recorrido de la Maratón de los 10 kilómetros. Claro, muy buena experiencia. Digamos, primera vez que yo vengo a correr una maratón, que muy buena experiencia, le pasó bien. Un poco cansado porque sí, 10K, mucha la distancia y bueno. No, para empezar de golpe ha sido un sí, duro mucho, de golpe ahí porque pensaba que iba a ser tranquilo, digamos, pero costaba bastante. Y muy bien y que se animen a participar, que es bueno, es lindo y todo eso. ¿Ernesto? Ya es la segunda que hacemos nosotros y muy buena experiencia, bastante largo también porque habíamos hecho una cortita, pero bueno, correr es vida, dicen, así que hay que seguir sumando experiencia. ¿Julián? No, muy bueno, ya venimos haciendo dos, va con la otra vez, hemos hecho tres y ahora con la de 10 y esta ha sido más complicada, pero no, muy lindo, muy lindo. Que se sumen los chicos, quien sea, el que quiera participar, que venga, se la pasa re bien, conocen gente, no, muy lindo, de 10. Agradecemos a Eddie Ortiz, que nos trajo a para poder competir en esta maratón. El apoyo de la familia. El apoyo de mi familia, todos, que me han apoyado constantemente, que me han dado el permiso para que venga. Claro, me han dado ánimo. Yes. A ustedes más que nada porque vos me has invitado y a mí me gusta tener actividad física, soy constante dentro de todo y bueno, esto es algo nuevo para mí y realmente sí me gusta bastante. Así que... No, y quería agradecerle a vos, a tu papá, a tu viejo, que nos traen todo, nos reciben con la mejor, guango, y a mamá, familia. Que Ramiro, que me apoyen. Sí.
Bueno, si hay un ejemplo de superación y un ejemplo de amistad a la vez, acá lo tenemos, a Sergio y a Gaby. Sergio, una persona con sobrepeso, en su comienzo acompañado, de su comienzo acompañado por Gabriel, y bueno, una evolución que hoy tuvo su fruto. 42 kilómetros y Chirola, sí. Y con ganas de hacer otro 42. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, contento, muy feliz. Durante estos años pasaron tantas cosas que bueno, me hace muy feliz poder cumplir un sueño que tenía pendiente aquí. Realmente, para mí, esto de superarme día a día, de bajar 60 kilos, que fue lo primero, y hoy en día seguir manteniéndome, creo que eso es lo más importante. Y la maratón también es otra parte que tenía pendiente y gracias a Dios lo podía concretar. Gracias a mi amigo, hermano Gabriel Acuña. Él sabe de mí cuando subí a la bicicleta, con mi peso, y poco a poco siempre me daba confianza, y hoy también, hoy para poder llegar y saber, y a pesar del calor que hubo, fue una carrera muy dura, pero gracias a Dios pude concretarlo. También en esta parte formo parte del grupo de Donaldo y su pandilla. También estuve en el grupo Fénix de Hugo Camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que este deporte me ha dado muchas satisfacciones y principalmente muchos amigos como vos, Eddie, como vos, tu familia, todo. Para mí los amigos es lo mejor que puede haber. Y gracias a los amigos, a esa buena onda, se pueden lograr muchas cosas. Gracias a Dios. A Dardo, que bajó de peso conmigo y ya no está, el COVID se lo llevó. Pero bueno, aquí estoy sobrepasando y progresando día a día, mejorándome, ya grande, ya casi 50 años, pero feliz y con el corazón muy joven. Marcelo Maracaya del gimnasio, tanta gente que me ha ayudado, gracias a Dios, y contento porque sobra que soy, creo yo, un buen amigo, también para la gente de Andriani, Marcelo Ortega, Luquita, que ayer no pude estar en tu casamiento, pero bueno, mi sacrificio valió la pena, y es esto, haber podido lograr esto, mis primeros 42 kilómetros, muchas gracias. Profe, ¿qué alumno? Lo único que me quiero decir es que lo mío es un granito de arena, el levantarse, entrenar, es de él, el de hacerse un tiempito laboral, dejarlo de lado de él, el de dejar la familia, porque se deja la familia para entrenar, es de él. Yo le aporto mi granito de arena, todo el sacrificio y la voluntad es de él. Esta medalla se la ha ganado él. Por eso. Bueno, ahora explíqueme cómo es la mezcla esta. Córdoba, santiagueño y en Tucumán. Y nos separan límites artificiales, porque la amistad trasciende la frontera totalmente. ¿Cómo andan los talleres? Y bueno, mañana ganamos. Andamos bien. Cuando no lo veo, gana. Lo escucho por radio. Pero bueno, Córdoba me espera el 10 de agosto. Si Dios quiere, vuelvo con la clasificación de allá. Y ya no sé ya qué más pedir en la vida. La maratón de Córdoba, en diciembre. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver si Dios quiere. Ahí vamos. Si Dios quiere. Gaby, gracias por todo. Gracias a vos, Eddie. Buen amigo, vos. Gracias, Tintín, que lo vean ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros desde aquellos primeros pasos que arrancábamos, ¿ah? Muchas gracias, mi Eddie. Gracias, Tintín. Muchas gracias. Gracias, Tintín.